Un cesarense que trabaja en la formulación del proyecto de la reforma agraria hace parte del equipo de empalme del presidente electo Gustavo Petro en el Ministerio de Agricultura. La reforma agraria tiene unos ejes fundamentales. Aquí hay que hablar de un contexto histórico de por qué han fallado las reformas agrarias desde 1936, desde López Pumarejo, donde se presentó esa primera reforma agraria que no solucionó de fondo el problema, la tenencia y el goce de la tierra, donde estos empresarios agrícolas tenían las relaciones políticas y pues no dejaban que hubiera una distribución, que hubiera una distribución equitativa de la tierra en Colombia. En Colombia nos hemos matado históricamente por la tierra, y si pudiste ver el último informe del padre de Ruth, desde 1958 al 2016, 700.000 víctimas del conflicto armado y solo 1.3% murieron en conflicto. Entonces nosotros no podemos permitir que sigan masacrando al pueblo, que sigan masacrando a los líderes sociales. Entonces estas distintas reformas agrarias que fueron pasando a través de la historia, también la de López, la de Carlos Lleras Restrepo, donde se crea la ANUT, la Asociación de Usuarios Campesinos, donde nace el INCORA, que estas entidades pues fueron permeadas por la corrupción, por esta clase politiquera, y que no ha tenido voluntad política de solucionar el problema de fondo de la tierra en Colombia. Y la aterrizamos a la ley 160 presentada en el gobierno de César Gaviria, donde pues se hace una reforma muy, muy buena en lo formal, pero no es llevada a la praxis, donde se crean esas zonas de reservas campesinas, donde el campesino tiene la oportunidad de tener subsidios para acceder a la tierra, pero el INCODER, pues hoy Agencia Nacional de Tierra, no fue fundamental y no hubo esa articulación, como te digo, entre esos planes de desarrollo del nivel municipal, del nivel departamental y del nivel nacional. Ahí está fallando la política pública, porque no existe voluntad política, porque nuestras personas que nos representan, nuestros dirigentes políticos, no articulan esta política porque no les favorece hacer una distribución equitativa de la tierra. De ahí nace nuestra inquietud, viendo cómo el campesino ha sido víctima de la violencia, del desplazamiento, del vejamen, de la muerte, y es la persona que hoy le garantiza la seguridad alimentaria al país. Entonces es una reforma que va dirigida al campesinado principalmente, a las familias, a los indígenas y a las comunidades afros, palenqueras y raizales. Es la gran deuda histórica que tiene el país. Estuvimos esta semana en el Congreso dando ese debate para esa formulación que debe salir, una reforma agraria decente, una reforma agraria digna, que será presentada el 20 de julio. Entre esos ejes fundamentales está resolver el problema de la tierra de fondo, y en la cual proponemos unas acciones que pues se están discutiendo y se están dando, recibiendo insumos de distintos movimientos sociales, políticos y movimientos indígenas y movimientos afro, para que puedan entrar a presentar. Es una reforma que se está haciendo por primera vez en la historia con las bases populares. Por primera vez se le abrió al campesinado el Congreso de la República, gracias a la gestión de unos senadores que vienen defendiendo el tema agrario, como lo es César Pachón y como lo es el senador Robert Daza, que han sido las personas que pues han venido abanderando esta iniciativa legislativa que será presentada el 20 de julio. Entonces, dentro de esos ejes fundamentales está eso, está modernizar el Banco Agrario. El Banco Agrario, si tú vas hoy y puedes hacerlo, si quieres el lunes o el martes, y te diriges a las oficinas del Banco Agrario, no tiene el campesino la oportunidad de, por tanto requisito, de solicitar un crédito, y por eso viene fallando la política pública. Hay un funcionario del Banco Agrario que estudia 40 y 50 solicitudes de crédito, ahí falla, mientras que tú vas a un banco privado y en 24 horas, 36 horas te están resolviendo el problema de un crédito. El campesino hoy necesita eso, subsidio, necesita que se le resuelva el problema de la tierra. Otra cosa fundamental e histórica, y de la cual ha sido mi lucha en estos últimos años, que es que el campesino sea reconocido como sujeto de derecho, lo cual hoy en el Congreso de la República, da pena decirlo, que no existió quórum en las últimas legislaturas para que el campesino tuviera un reconocimiento como persona, pudiera vivir dignamente, tuviera acceso a los derechos fundamentales como un ciudadano, y es el gran olvidado de la Constitución del 91, y es a cual hoy debemos devolverle la dignidad a estas personas que han sido excluidas históricamente. Entonces también el campesinado debe tener la vida digna como la tiene la persona en las zonas urbanas. Tienen derecho a una vivienda digna, tienen derecho a vías terciarias, tienen derecho a que el Estado les ayude a comprar sus productos.
una cosa muy importante que estamos debatiendo, ojalá se vuelva a restablecer el antiguo IDEMA, donde ese programa social que fue exitoso en las reformas agrarias anteriores vuelva a ser otra vez la bandera, donde el campesino pueda ir a vender sus productos y pueda ser comercializado a nivel nacional. Tenemos que mirar también los tratados de libre comercio que han venido firmando los anteriores gobiernos y ver a ver cómo un campesino colombiano que todavía ara la tierra con güey tenga la capacidad y tenga el acompañamiento técnico y tecnológico del Estado para que pueda un campesino que en Colombia, como te dije, ahora la tierra con güey, pueda ser competitivo ante un granjero en Estados Unidos o ante estas potencias mundiales donde celebramos tratados de libre comercio. Queremos que Colombia, en especial nuestro departamento del Cesar, sea la dispensa agraria y sea el foco de desarrollo agrario de Colombia y de la América Latina. Si Colombia cambia, cambia América Latina, y eso lo vamos a lograr con esta reforma agraria integral, incluyente, que le devolvamos la dignidad al campesino.